El Atlético Mineiro arrancaba la Libertadores 2013 con una victoria ante Sao Paulo. A los 13 minutos, los galos adelantarían con un tanto de Jô tras un genial pase de Ronaldinho. En la segunda parte, la leyenda brasileña volvería a ser acto de presencia, y tras un espectacular centro, Rever cabeceaba la red para poner el 2-0. A pesar de que Aloizao descontó para el cuadro paulista, era el Mineiro quien se llevaba los primeros 3 puntos. En su visita a Sarandí, el cuadro argentino logró adelantarse a los 2 minutos por medio de Julio Furch. Pero el Mineiro nunca se achicó, y tras un genial pase de Ronaldinho, Bernard se encargaría de empatar el encuentro. Un par de minutos después, Tardelli aprovechó un centro para poner en ventaja al galo, y unos minutos después, Jô se sumaría a la fiesta brasileña, aunque Aguirre dejó las tablas abiertas con un espectacular golazo de falta. Ya en la segunda parte, Bernard aprovechaba el contragolpe para marcar el tercero, y unos minutos después, nuevamente Bernard apareció para completar su triplete. En la recta final del partido, una violenta patada sobre Ronaldinho fue castigada como penalti, pero el crack brasileño estrelló el balón en el palo. Pero el galo terminaba su exhibición en Sarandí. En la tercera fecha ante Strongest, Jô conectó un cabezazo a los 56 minutos, y al minuto 72, Ronaldinho de penalti ampliaba la ventaja del galo, dejando a Melgar descontando para Strongest. En la altura de La Paz, el conjunto brasileño sufrió para obtener la victoria por 2-1, consiguiendo de esa forma la clasificación matemática a los octavos de final. Con el pase asegurado, el galo repetiría goleada ante Arsenal. A los 10 minutos, Tardelli finalizaba un contragolpe para abrir el marcador, y solo 4 minutos después, Ronaldinho de penalti aumentaba la ventaja. Al filo del descanso, Bragieri de cabeza descontaba para los argentinos, pero ya en la segunda mitad, Luan se encargó de ampliar la fiesta brasileña. Mineiro era una máquina imparable, y al minuto 58 Ronaldinho marcaba otro tanto. A pesar de que Arsenal recompuso su honor con un tanto de Benedetto, Alexandro en los minutos finales sellaba la goleada. En la última fecha, Atlético Mineiro caería por 2-0 ante Sao Paulo, pero a pesar de eso ya estaba clasificado como primero de grupo. Ambos equipos se volverían a encontrar en la siguiente ronda. A los 8 minutos, Jadson empujaba el balón a la red para abrir el marcador. Sin embargo, el conjunto galo nunca se rindió, y poco antes del descanso, Ronaldinho empataba el encuentro. A la hora de partido, Tardelli marcaba un golazo, que dejaba todo abierto para la vuelta en Belo Horizonte. En la vuelta, Mineiro daría una exhibición futbolística, goleando al Sao Paulo por 4-0, sellando su pase a los cuartos de final. Allí esperaban los Cholos de Tijuana. A la media hora, Riasco se infiltraba en el área e inauguraba el marcador. La ofensiva mexicana era brutal, y en la segunda parte Martínez ampliaba la ventaja para los Cholos. Atlético Mineiro trató de recomponerse, y a la hora de partido Tardelli recortó distancias. Y ya sobre el final del partido, Luan marcaría el empate a 2 definitivo. En la vuelta en Brasil, un golazo de Riascos metía a los mexicanos en los cuartos de final.
Sin embargo, los locales nunca cedieron. Y poco después, River cabecearía un saque de falta de Ronaldinho. Los cholos trataron de aumentar la cuenta, pero en los minutos finales recibirían un penalti a su favor. La hinchada del Galo ya se encontraba resignada, pero Víctor detuvo el disparo de Riascos, y por la regla del gol de visitante los brasileños se metían en semifinales. Allí los esperaría Newell's Old Boys. Precisamente la lepra se adelantaría a la hora de partido con un brutal cabezazo de Maxi Rodríguez. ¡Gol, Maxi! ¡Gol! ¡De Newell's Old Boys de Rosario! A 20 minutos para el final, Escoco se encargaba de liquidar todo en Rosario. En la vuelta en Brasil, un tanto de Bernard a los 2 minutos acercaba a los galos a la remontada. ¡Gol de Atlético Mineiro! Y ya sobre el final del partido, Guilherme marcaba el empate global y mandaba el partido a los penaltis. Allí, el 3-2 de los penaltis lleno de aciertos y desaciertos, finalizaba con el fallo de Maxi Rodríguez. ¡Atajó a Víctor! ¡Mineiro! ¡A la final! El Estadio Defensores del Chaco se vistió de gala para recibir la ida de la final entre Atlético Mineiro y Olimpia. A los 23 minutos, Silva finalizaba una jugada personal para abrir el marcador. Ya en el tiempo de descuento, Pitoni marcaba el definitivo 2-0, que parecía dejar la eliminatoria liquidada. El 24 de julio de 2013, Atlético Mineiro y Olimpia de Asunción disputaron en el Estadio Mineirao la vuelta de la final de la Libertadores. Desde el arranque del partido, los locales trataron de imponerse, y al comienzo de la segunda parte, yo remataba el gol para abrir el partido. Por su parte, los paraguayos tuvieron una ocasión clarísima, pero Ferreira resbaló cuando tenía todo a su favor. Olimpia estaba acariciando su cuarta Libertadores, pero en un final increíble, Silva cabeceaba el balón y mandaba el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Mineiro trató de llevarse la final, pero la resistencia de los paraguayos mandaron el partido a los penaltis. En el primer lanzamiento, Víctor adivinó el disparo de Miranda. De ahí en adelante, ambos equipos mostraron su eficacia, y llegado el momento decisivo, el tiro de Jiménez se estrellaba contra el poste. En una campaña increíble, el Mineiro lograba cumplir su ansiada meta y se coronaba como nuevo rey de América.